¡Hey! ¿Qué pasa, familia? Muy buenas a todos, soy Lady Boss y hoy estamos de nuevo en Randall's Monday, una de las aventuras gráficas más divertidas que he jugado últimamente. Me lo estoy pasando genial con esta aventura gráfica. Y parece ser que vosotros también os está gustando bastante y eso me alegra mucho, de verdad que sí. Ya sabéis que si queréis más capítulos, solamente tenemos que llegar a 1000 likes, es muy poquito. Con eso ya me motivo lo suficiente para seguirla porque es que me está encantando, de verdad. Nos quedamos, a ver si recuerdo... Tenemos que ir a casa de Matt, pero no sabemos cómo entrar. Y no, estuvimos hablando con Murray. Sí, Murray. Y no hay manera de engañarle ya a este tío. Así que he pensado que como tenemos un perrito caliente y parece ser que no le ha vendido nada el vendedor de perritos, ¿y si probamos a darle el perrito? Está bueno, ¿eh? El perrito está bien, no se ve que esté en malas condiciones ni nada. Vamos a ver. Sé que los perritos son la predilección de Murray, pero no le debo nada a este tipo. Oye, perdona. ¿Por qué? Maldición, habla con... No sirve, yo pensaba que iba a servir. Creo que por hoy ya he hablado bastante con ese tipo. ¿Y entonces qué hacemos? No hay nada que hacer. ¿Y si se lo doy al niño? No tiene sentido, ¿verdad? Es absurdo. No se lo voy a dar a nadie, me lo he ganado. Vale, pues yo qué sé. A ver, ¿qué podemos hacer con el perrito? No parece que... Es un perrito caliente. Y no tiene mal aspecto. ¿Y si me lo como? La verdad, no tiene mala pinta. Pero ahora no vale. Me apetece. ¡Jo, chicos! Pues no tengo ni idea qué hay que hacer. Nadie quiere un limón. Ya, es verdad. Pues, oye, qué mal, ¿eh? Solo se me había ocurrido eso y ahora mismo... Es que claro que... ¿Estoy mal de la cabeza? ¿O esta es la cartera del tal Matthew Griffin? Déjame ver eso. ¡Ah! ¿Dónde la has encontrado? Vale. Esto puede servir, chicos. Con todos los respetos, Murray. Creo que eso debería hablarlo con alguien más importante que tú. Anoche... No, mejor no decirle eso. Anoche me dijo que se la guardara. Como ya he dicho antes, soy su mejor amigo. A mí me vale. Entra y busca al sargento Kramer. Querrá interrogarte. ¿Me he metido en problemas solo por ser amigo de un enfermo? No es más que un trámite sin mucha importancia, como nuestra charla en mi despacho. ¿Qué? ¿Intentas convencerme de que no estabas flirteando conmigo? ¡Ay, qué! ¡Para! ¿O intentas no la cagues. Convencerte a ti mismo? ¡Lárgate de una vez! No la cagues porque es que al final no nos deja entrar. Vale, ¿esto qué es? Esta es la casa de Matt, ¿ok? ¿Aquí qué hay? Vamos a echar un vistazo. Un ascensor que funciona. Esto es nuevo para mí. No se puede. No creo que ahora sea el momento. Vale. Tenemos aquí un extintor. Lo mejor para combatir el fuego después del propio fuego. Supongo que no podremos coger. ¡Oh, sí! Una puerta. Vamos a mirar esta puerta. Parece que está cerrada. ¿Y si llamamos? Está cerrada. Vale, no puede llamar. Ok, pues... A ver, tenemos un timbre. Es la casa de Matt. Vamos a llamar al timbre, ¿vale? Nunca he llamado al timbre para entrar en casa de Matt. Y no voy a empezar. ¿En serio? Nada, habrá que entrar directamente. ¿Alguien ha llamado a los cazafantasmas? ¡Qué capullo! ¡Oh, Dios! ¡Randall, estás aquí! A ver qué ha pasado. Ya tengo ganas de saber qué es lo que ha ocurrido. ¿Dónde está Matt? Está en la cocina con la policía. ¿Y qué hace aquí la policía? ¿Tú qué crees? Matt ha vuelto a superarse a sí mismo. Es un estúpido, no pienso dirigirle la palabra. ¡Oh, Dios mío! ¿Me estás diciendo que ha superado la legendaria batalla de machetes que organizó en 2013? ¿En 2003 entre chimpancés y orangutanes? ¿Estás sugiriendo que, su palmarés personal ya no está coronado por la tortilla de vómito más grande del mundo? ¿Significa eso que ha llevado a cabo su plan de congelar un ser vivo en el frigomatic de 9000? Voy a poder decirle. ¿Significa eso que ha llevado a cabo su plan? De momento no, pero he tenido pesadillas donde abro el frigorífico por la noche y él está dentro. ¡Qué horrorizado! Y con una nota en la que pone... Quiero ver un futuro dominado por las máquinas. Skynet. Es muy capaz de hacerlo. Yo ya estoy harta. ¿Voy a tener que soportar esto el resto de mi vida? Quizás solo hasta que se congele. Está realmente obsesionado con lo del futuro dominado por las máquinas. Y le vale cualquiera. ¿El futuro donde las máquinas usan a la gente como baterías? ¿El futuro donde las máquinas usan a la gente para crear Soylent Green? ¿El futuro donde las máquinas usan a la gente como sujetos de pruebas mortales con portales, cubos y botones? No puedo soportar esta situación. Soy una buena persona y no tengo por qué seguir pasando por esto. ¿Por qué no entras en la cocina y ves su obra maestra? ¿Qué ha hecho? Yo tengo mucho en lo que pensar.
¿Estás bien? ¿Quieres una percha pato extensible para animarte? No, por Dios. ¿Mientras piensas, podrías pedir una pizza? ¿Mientras piensas, podrías pedir una pizza? Es buena idea. Matt me dijo anoche que se había bajado Revenge of the Nerds 2. Nerds in Paradise. Hostia. Cena y peli, ya sabes. Eso siempre anima. Simplemente entra en la cocina. Creo que ahora más que nunca Matt necesita un amigo. Dios mío, ¿qué habrá hecho? Quiero saberlo. Voy a mirar un poquito por aquí antes es de entrar, Sari. ¿Vale? En las fotos siempre sale mejor que Matt. Aunque eso no es muy difícil. No se puede pillar. No me interesa. Vale, vale. Vamos a ver si podemos coger algo de aquí, de casa. Vamos a echar un vistazo por no el sofá. No es precisamente el mejor momento. Vale, no, parece que no. Vamos a ver este póster. Solo tengo una cosa que decir al respecto. ¡Qué bueno! Oh, una máquina de pinball, tío, qué guapo. ¡Qué mítica! Mira, de Alien el póster. ¿Puedes jugar? Ojalá tuviera tiempo para esto, no. Pero no. Vale. A ver, ¿qué más? ¿Esto es The Walking Dead? No, esto es... ¿Dawn of the Dead será? A ver. Hay que reconocer que Matt tiene buen gusto en la decoración. Creo que sí, es Dawn of the Dead. Cuadros. Estantería. Hay que reconocer que Matt... Vale, parece que esto es todo lo mismo. Pues... Creo que vamos a tener que entrar directamente, ¿eh? Vamos a entrar a la cocina a ver qué pasa. Pero, ¿qué coño ha pasado aquí? ¿Y tú quién carajo eres? ¿Qué? Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre, prepárate a morir. El limpia piscinas. Mucha gente me llama Randall. Yo prefiero que me llamen el increíble Hulk. A mí me habían dicho que aquí había una fiesta toga, ¿eh? Voy a decir esto. Mucha gente me llama Randall. Yo prefiero que me llamen el increíble Hulk. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Parece un estúpido haciendo el imbécil. ¿Te consideras gracioso, chaval? Soy el mago de los chistes. No tan gracioso como ver a un deportista lesionarse de por vida, pero veo el lado bueno de la vida. Hakuna Matata, amigo mío, Hakuna Matata. Me gusta decirle a la gente que soy Hulk. ¿Es un delito? ¿Me gusta decirle a la gente que soy Hulk? ¿Es un delito? Supongo que si estás aquí es porque la gente en Murray ha considerado oportuno que nos honraras con tu presencia. Pero si crees que a mí vas a tomarme el pelo como a ese incompetente amante de las barbacoas, estás en un terrible error. Joder, ni siquiera sé qué demonios haces aquí exactamente. Pero créeme, si no empiezas a contestar a mis preguntas, te rompo la nariz de un puñetazo y digo que me atacaste con una jeringuilla. ¿Entiendes? Yo soy ese tipo de poli. Joder, el poli Vamos, malo. Sargento Kramer, dele un respiro al chico. Dedícate a buscar huellas y a hacer fotos. Ese es tu trabajo. Y esto es cosa mía. Con esa actitud todavía se preguntará por qué no le invitamos nunca a tomar un trago o a cenar. Me traen sin cuidado vuestras estúpidas fiestas de chicas, donde fragancias afrutadas del Body Shop impregnan el ambiente mientras compartís secretos y os depiláis las cejas mutuamente. Esta voz es buenísima. Sé que ahora es usted el que intenta ser gracioso, pero creo que eso que sobresale del horno es el cadáver de mi mejor amigo y para ser se ha muerto. Lo único en lo que puedo pensar ahora mismo es en que usted posee demasiada información de lo que ocurre en una fiesta de pijamas femenina. Mira, gusano, si no me dices ahora mismo quién eres y qué es lo que estás haciendo aquí, esta noche dormirás en una celda y pasarás a llamarte Susan. ¿Merece la pena? Le van a petar el cacas. Soy Randall Hicks y este es el piso de mi mejor amigo. Estoy aquí porque me ha llamado su novia. Mi color favorito es el naranja. Me gustan los rollitos de primavera y los días lluviosos. Odio los guisantes y las pelis que copian otras pelis. Y si me encontrara una tortuga boca arriba en el desierto, supongo que me la comería porque estaría hambriento de vagar por las dunas. ¿Contento? Mírelo en su Boeing Camp, amigo mío. Todo es cierto. ¿Has dicho que eres el mejor amigo de Matthew Griffin, señor Hicks? ¿Es tu respuesta final? Lo digo porque en ese caso sales en la nota de suicidio del señor Griffin. ¿Entonces está confirmado? ¿Se ha suicidado? ¿Cómo que ese cadáver es realmente Matt? ¿Y por qué decía eso la chica? La novia ha identificado el cuerpo. ¿Salí? Pero si me ha llamado ella. Acabamos de hablar en persona. A mí no me ha dicho que hubiera muerto nadie. La chica parece bastante afectada por el trauma. De alguna forma no consigue aceptar su muerte. Se llama estado de negación. Sé lo que es el estado de negación, Ned, pero es la primera vez que veo a una tía echarle la bronca al cadáver de su novio y largarse sin más. Incluso le dio una patada al horno. Si habéis terminado ya con vuestro insufrible cacareo, seguiré tomando declaración a sospechoso. ¿Sospechoso? Pero si usted mismo ha dicho que había una nota de suicidio. ¿Y la hay? Pero sinceramente todavía no tengo claro si la nota le deja a usted en muy buen lugar. Dios, quiero leerla, creo que es la que está ahí en... ¿Qué pone exactamente?
¿Realmente le gustaría saber lo que ha puesto su colega en la notita para conocer hasta qué punto está pringado en este asunto? ¿Verdad? Sí. Oiga, amigo, yo no he hecho nada. Hoy he estado trabajando. ¿Y puedes decirme dónde trabajas, amigo? Soy mensajero de Emerson Express, aunque... Parece que dudas, chico. Si llamo al viejo Emerson, ¿te cubrirá las espaldas? Precisamente esta mañana me han despedido. Me he quedado en la calle, ¿sabe? Por un aceitoso asunto que nada tiene que ver con... ¿Aceitoso asunto? ¡Oh, qué lástima! Ya no podrás seguir ahorrando para comprarte esas bonitas botas de cuero con flecos y remaches dorados que tanto te gustan. ¿Cómo sabe eso? Vamos, guapa, cuéntame más. ¿Qué hiciste después de que te despidieran? Estuve buscando trabajo. ¿Y dónde fue eso? Pues... No digas dónde. He intentado alistarme en los marines, pero me han rechazado por tener un ojo vago. Siempre quise ser vigilante de la playa, pero la costa queda demasiado lejos. Probé suerte en todos los sex shops que conozco y no necesitan a nadie. Este, el de vigilante siempre de la playa. Siempre quise ser vigilante de la playa. Muchacho, si tengo que forzar mi mente hasta el punto de imaginarte salvando vidas, vas a hacer que el cerebro me salga derretido por la nariz y las orejas. ¿Salvando vidas? ¿De qué demonios está hablando? Le he dicho vigilante de la playa. Ya sabe, correr sin camiseta a cámara lenta con rodilla acompañado de imponentes señoritas. Eso sí. Claro, claro. El problema radica, como ya le he dicho antes, en la distancia que hay hasta la costa más cercana. Aún no tengo del todo claro si eres un listillo o solo un retrasado. Madre mía, desde luego parece bastante retrasado, ¿eh? Pero es un friki que no tiene remedio. He intentado alistarme en los marines, vale, a ver, venga, voy a poner esta. He intentado alistarme en los marines, pero... Chico, tú no aguantarías ni 20 minutos en los marines. Ups. Quiero leer la nota, chicos. Necesito leer la nota. Para su información, me he pasado toda la saga de Marine Squad Revenge y he visto la chaqueta metálica 78 veces. ¿Qué dices? Estoy más que preparado. Tú no sabes nada. Nunca te has quitado el uniforme empapado en sangre. ¿Qué dices? Mientras no sientas la bayoneta clavándose en el pecho de tu enemigo, ni conozcas el olor a napalm mezclado con carne abrasada, no serás más que otro niñato atontado con delirios de grandeza. ¿Estuvo en los Marines, sargento? Vaya, pensaba que a los forenses os explicaban en la academia en qué consiste un interrogatorio. Permíteme que te ilustre rápidamente. Se supone que las preguntas se le hacen al sospechoso y no al oficial al mando. ¿Capisci? Capisci. El día que decida compartir mis vivencias militares con alguno de vosotros será el día del Armagedón. Pues hoy he leído en una revista que quedan unos 2 años para el apocalipsis. ¡Maldita sea! ¿Por qué no puedo dejar de oír vuestro interminable parloteo? No me... Qué malas pulgas tiene el tío este. Si no tiene relación con huellas o sangre, ni tampoco me interesa para nada lo que hayáis leído esta mañana en el Cosmopolitan. Espero no tener que volver a repetirlo. Capisci. Descuide, sargento. Sí, y le informamos de que solo hay sangre de la víctima y las únicas huellas dactilares que hay en la cocina son del dueño y su novia. Nuestro trabajo ha terminado. Está claro que esto es un suicidio. Pero si quieres seguir atormentando al chico, a Ted y a mí nos encantaría quedarnos a mirarle mientras hablamos de nuestras cosas. Pues no volváis a dirigirme la palabra hasta que estéis de servicio mañana. ¿Capisci? Capisci. Qué pesado, parece un mafioso. Definitivamente ese tercer capisci ha estado... Es verdad. Sí, tío, totalmente fuera de lugar. En fin. Será. Sigamos contigo, Susan. Susan. Venga, vamos a ponerlo del sep show. Probé suerte en todos los... Interesante. Sexo. Así que además de sospechoso, eres un depravado. ¿Un depravado? Mire, oficial, no sé qué es lo que usted piensa que venden en un sex shop, pero le aconsejo algo. Si quiere revitalizar su matrimonio, cómprele a su esposa un Stertermatic 9000. Y si es soltero, cómprese una muñeca hinchable. Tiene cara de necesitar una de esas dos cosas. Vaya, la gatita tiene uñas. Ten cuidado de no quemarte cuando juegues con fuego, muchacho. Podrías acabar muy mal. Vale, más cositas. Ya estoy harto de tus amenazas. ¿Quiere meterme entre rejas? Adelante, bastardo, inténtelo. Mire, Colombo, ya me he cansado de usted. ¿Por qué no vuelve a la cloaca de la que ha emergido? Lo siento, pero mi tiempo es demasiado valioso como para perderlo con detectives de pacotilla. Así se... Ahí se queda, imbécil. Bueno, voy a poner lo de Colombo, que me ha hecho gracia. Sí, señor, lo siento. Eso está mejor. Ah, no, no gatita. Lo dice. No lo dice, pensaba que lo iba a decir, vaya... Entonces, ¿para qué me da a elegir? Este que viene ahora. Murray, ¿acaso me has confundido con tu novio? ¿Qué? No vuelvas a acercarte nunca para susurrarme al oído. Sí, señor.
No te dejes avasallar, Murray. Deberían respetarte más después de lo que hiciste por ese pato del parque. Señoritas, por favor. Algunos policías seguimos de servicio y estamos intentando trabajar. ¿Puede saberse por qué demonios tenías tú la cartera del fiambre? Somos colegas de cartera, ya sabe. Yo llevo la suya y él lleva la mía. Ayer me pidió que se la guardara para no gastarse demasiado dinero. Ha sido una simple casualidad. Me la he encontrado en la calle mientras venía hacia aquí. No, mejor esta. Ayer me pidió que se la guardara para no gastarse demasiado dinero. ¿Y entonces por qué acaba de decirme la gente murra y que no hay dinero en la cartera? Verá, se lo estoy guardando en mi casa, ¿sabe? Uf. Allí está seguro. Yo soy como su banco. Vaya, pues sí que sois buenos amigos. Yo no te dejaría que me guardaras ni un centavo. Pero supongo que los idiotas se entienden entre sí. Oiga, se está pasando. Se está pasando. Vale que se excite llamándome Susan, incluso que me trate de idiota. Pero mi amigo sigue metido en ese horno. Tenga un poco de respeto. Eso es verdad. Ni siquiera es capaz de esperar a que enterremos al pobre desgraciado para empezar a insultarle. Oh, siento profundamente haber deshonrado la memoria de tu amiga, mi querida Susan. Será gilip... Qué capullo, tío, me está empezando a caer muy mal. Venga, somos colegas de cartera. ¿Y por qué no tiene la tuya? ¿No la tiene? Entonces me engañó durante años. Eso es sin duda lo más estúpido que has dicho hoy. Ahora es usted el que está demostrando que no me conoce en absoluto. Bueno, pues al final tenemos que decir esto. Ha sido una simple casualidad. Me la he encontrado en la calle mientras venía hacia aquí. Oh, disculpa. Por lo que veo en tu serena faz, ¿pretendes que te crea? ¡Santo Dios, muchacho! ¿Todavía piensas que estás hablando con el agente Murray? Veo que no lo entiendes. El hecho de que normalmente trates con idiotas no significa que todos lo seamos. Y ahora, si no te importa, dime de una vez qué coño hacías con la cartera del muerto. ¡Ya se lo he dicho! Me la he encontrado tirada en la calle cuando venía hacia aquí. Y mientras usted no pueda demostrar lo contrario, mucho me temo que tendrá que creérselo. Lo has logrado, chico. Has conseguido que me canse de tu presencia por el momento. ¿Y le importa si le echo un ojo a la nota que ha dejado Matt? No me importa oler tu miedo. Si es eso lo que preguntas. Yo quiero ver la nota. Quiero Relájate, verla ya. Muchacho, la nota va en parte dirigida a ti. Tienes derecho a verla. Vale. Podría decirse que fue la última voluntad de ese pobre bastardo. Pero te diré una cosa. Al leerla, no pude evitar pensar que el mejor amigo del bueno del señor Griffin le había robado la novia. Y eso no le deja en muy buen lugar, señor Hicks. Yo supongo que en realidad no éramos tan íntimos, ¿sabe? Su auténtico mejor amigo es un chico nepalí con el que hablaba por internet. Deberían buscarlo a él. ¿Qué dice? En Nepal. ¿Y cuánto antes? No pienses ni por un momento que he terminado contigo, Susan. La nota está ahí en la nevera. Échale un ojo si quieres y luego vuelve a traer tu culo aquí. Vale, chicos, vamos a ver qué pone aquí. A quien le interese. Incontables veces he burlado a la muerte. Soy plenamente consciente de que he hecho cosas cuestionables a lo largo de toda mi vida. Lo sé, y nunca podré entender del todo por qué estoy haciendo esto. Yo he visto cosas que no creeríais. Rayos láser cegando a la gente en un concierto de Spinal Tap. ¿Qué cojones? Naves en llamas más allá de Orión. Y lo admito, seguramente iré al infierno por ello. Pero no me queda más remedio que aceptarlo. Elijo para quitarme la vida el Stobematic 9000. ¿En serio? Ya que es un regalo de mi querida madre. Y francamente, no me veo a día de hoy capaz de criogenizarme y afrontar un futuro dominado por máquinas. Los motivos por los que lo hago no son descriptibles con meras palabras. Siento un gran vacío. Está colgadísimo. Me han quitado el aire que me daba la vida, la cosa más hermosa que he tenido jamás. Sospecho que la persona que me ha robado tan preciado tesoro es mi mejor amigo. Y ante estas circunstancias, simplemente no puedo seguir afrontando este mundo. ¿Qué cojones? Usted simplemente nos ve como quiere vernos. Un cerebro, un atleta, una irresponsable, una princesa y un criminal. ¿Contesta está eso a su pregunta? Atentamente le saluda. ¿El Club de los Cinco? El Club de los Cinco. Está muy mal, en serio. No entiendo. Vale, voy a echar un vistazo por aquí a ver si... Caja de cerillas, tú me lo llevo. ¿Qué crees que estás haciendo, muchacho? No me deja. Ni se te ocurra alterar la escena del crimen. Mierda.
Vale, vamos a ver a Matt, a ver. Parece Matt. Muy hecho. ¿Podemos hablar con este señor? Aquí tenemos al asesino. Juro por el imponente bigote de Tom Selleck que yo no le he metido en el horno. Nadie jura por Magnum en Magnum. Sabemos que no lo mataste, chico. Es nuestro trabajo saber esas cosas. Tío. Sí, pero seguimos pensando que le has robado la novia. No tiene a tu años colega. Eso. Eso está claro. ¿Qué? Os aseguro que yo no tengo nada con Sally. Mira, sencillamente nos da igual. ¿Qué le pasa conmigo al inspector Clouseau? ¿Sabéis si Matt sufrió mucho antes de morir? ¿Qué opináis de la nota de suicidio? Siento haberos interrumpido, seguid maquinando vuestros planes. Vale, ¿qué le pasa conmigo al inspector Clouseau? ¿Qué le pasa conmigo al inspector Clouseau? El sargento Kramer, él odia a todo el mundo. Sí, aunque parece que tú le caes especialmente mal. Uh-huh. Tranquilo, chaval, a nadie le meten en la cárcel porque su amigo se suicide. Vale, ¿sabéis si Matt sufrió mucho antes de morir? Parece que su plan era palmar tranquilamente por la inhalación del gas. Pero se le debió olvidar que el Stobematic 9000 es un horno eléctrico que no funciona con gas. Así que supongo que sufrió bastante cuando el trasto explotó y literalmente pulverizó sus órganos internos. Es un problema de fabricación de este modelo. Si los pones a máxima potencia y los cargas con mucho peso, pueden soltar chispazos o incluso llegar a estallar. Sí, pero hay que saber apreciar sus virtudes. Usado con sabiduría, este horno puede asar un buey en 20 segundos. Si te fijas en la textura de la carne de tu amigo, verás que está en su punto. No, por favor. Crujiente por fuera, pero tierna por dentro, como un buen pato laqueado pekinés. Lo que me recuerda... ¿Te apetece un chino esta noche? ¿Dos lunes seguidos? ¿Qué te parece el tailandés de la calle McCracken? A mí me da igual. Podríamos cenar comida tailandesa, japonesa o coreana y yo seguiría pensando que estoy en un chino. Voy a pedir fideos y pollo al curry, vayamos donde vayamos. ¿Qué opináis de la nota de suicidio? ¿Qué opináis de la nota de suicidio? ¿Qué quieres que te digamos, chico? Hay referencias a Blade Runner, al Club de los Cinco. Sí, además de dejar muy claro que le levantaste la novia. Por última vez, yo siempre he respetado a Sally. Claro, chico, igual que Ned respetó a mi hermana en el baile de graduación. ¡Exacto, tío! Vale. ¡Sí! ¡Qué capullos! Vale, parece ser... Bueno, no podemos hablar más con esta gente. Vamos a dejarlo por aquí, ya llevamos más de 20 minutos. Seguiremos con esto, voy a guardar la partida ahora enseguidita. Y nada, chicos, espero que os haya gustado este capítulo. La verdad es que no esperaba para nada encontrarme a Matt muerto. No me lo esperaba para nada. Pero bueno, así ha sido y de hecho se ha suicidado de una forma muy extraña y muy chunga. Espero que os haya gustado mucho este episodio, si es así no olvidéis darle a like, que me alegra muchísimo. Y nada más, guapos y guapas, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao.